Hola, bienvenidos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Víctor Hugo Cárdenas, gracias por regresar a su canal Visual GT y también estamos en el canal BH Cárdenas. Hoy vamos a hablar de una herramienta de Excel que nos permite a través de trazos señalar de dónde provienen las funciones, las fórmulas. Vamos a hablar de la auditoría. Para ejemplificar esto, tenemos una serie de tablas que hemos predispuesto intencionalmente en diferentes ubicaciones. La primera tabla, en este caso, indica una serie de productos, sus unidades y su precio o valor. Y el resultado, en vez de colocarlo a la par, lo hemos colocado en otra pequeña tabla donde pues ya se tiene la multiplicación de unidades por valor y se ha puesto aquí el resultado. Este resultado está puesto en dólares y estos dólares los vamos a convertir a quetzales, que es la moneda de Guatemala. La moneda de Guatemala, el tipo de cambio está a 7.30 quetzales por un dólar. Entonces hemos colocado el tipo de cambio en la celda G12 y el resultado, la multiplicación de los dólares por el tipo de cambio, lo hemos puesto en esta otra pequeña tabla. ¿Por qué hemos hecho esto? Bueno, porque intencionalmente queremos mostrar cómo a través de líneas Excel nos indica el origen de esta fórmula. Tengamos en cuenta que esta fórmula tiene precedentes, que son los valores que hacen que funcione o que devuelva este resultado. Bueno, vamos a ir al menú de fórmulas y en el menú de fórmulas está la sección de auditoría. En esta sección de auditoría, aquí tenemos rastrear precedentes, que las fórmulas tienen precedentes. Tenemos rastrear dependientes, que es cuando queremos saber quiénes dependen de una celda que elegimos. También tenemos la opción de quitar flechas, tenemos la opción de mostrar fórmulas. En este caso podemos presionar el botón de mostrar fórmulas y resulta que ahora ya no nos devuelve el resultado, la celda, sino nos indica qué fórmula tiene dentro. Vamos a volver a presionar el botón para quitar esto. También si la hoja tiene errores podemos comprobar eso, si la hoja tiene errores, o evaluar una fórmula. Bueno, el primer botón de esto que vamos a mencionar es el de rastrear precedentes. Como dijimos, una fórmula tiene precedentes, quienes hacen que funcione y devuelva ese resultado. Así que si hacemos clic en rastrear precedentes, vamos a encontrar que quienes preceden a esta fórmula son la celda G12 y C12. Pero hay niveles de precedencia porque C12 también es una fórmula. Entonces, si presionamos otra vez el botón, pues nos vuelve a indicar quiénes preceden a C12 y C12 precede a G19. El botón de quitar flechas, pues quita las flechas. Luego tenemos rastrear dependientes. Los dependientes en este caso, pues no son fórmulas, sino son celdas, como por ejemplo este 7.30, que pues no es ninguna fórmula, pero no sabemos qué está haciendo ahí o para qué sirve esa celda. Entonces le puedo decir quiénes dependen de esa celda. Para eso hacemos clic en rastrear dependientes y él indica qué celdas dependen de este 7.30. Igual podemos hacer clic en el botón de quitar flechas y pues quitamos las flechas. Podemos también, por ejemplo, hacer una división dentro de una celda vacía, que esto devolverá un error. Y si queremos comprobar errores dentro de la hoja, pues presionamos el botón de comprobar errores. Esto entonces nos indica que hay un error dentro de la hoja y que se está dando por la división de G12 dentro de L8. Para eso sirve en este caso la comprobación de errores dentro de la hoja. Finalmente, para evaluar el botón de evaluar fórmula, pues tendríamos que construir una fórmula. Vamos a decir entonces que queremos, en este caso, vamos a inventarnos una fórmula. Y vamos a dividir dentro de una celda vacía para que esto dé error.
En este caso entonces vamos a presionar el botón de evaluar fórmula, porque este botón lo que hace es ir resolviendo paso a paso nuestra fórmula para resolver por qué está dando el resultado que en este caso no nos es útil. Así que en este caso subraya la celda y cada vez que le damos evaluar la va sustituyendo por el valor que corresponde e indicando la operación, hasta que llega el momento que el cálculo, en este caso intencionalmente K2 pues no hay valor, entonces una división dentro de 0 produce un error y luego ya la resta devuelve todo un gran error. En este caso entonces nuestro resultado dejaría de dar error si en K2 ponemos un número. Y de esto se trata la herramienta de auditoría.